necesario para contar. Bienvenidos, por favor, nos arrodillamos. Y lo dice en inglés. Please kneel. Good morning. If you could please kneel. Vamos a empezar el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, apóyanos en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos este Santo Rosario por Miguel Quimo Chaparro. Y te pedimos que así, como ha participado ya de la muerte de Jesucristo, que también llegue a participar de la alegría de la gloriosa resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios que hoy vamos a contemplar son los gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron, ¿por qué buscáis ante los hombres al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María al Cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que por tu infinita misericordia, el alma de Miguel Quimo Chaparro y de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Señor Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Señor Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por él. Santa María, Madre de Dios, ruega por él. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. Madre de Cristo, ruega por él. Madre de la Iglesia, ruega por él. Madre de la Misericordia, ruega por él. Madre de la Divina Gracia, ruega por él. Madre de Esperanza, ruega por él. Madre Purísima, ruega por él. Madre Castísima, ruega por él. Madre Siempre Virgen, ruega por él. Madre Inmaculada, ruega por él. Madre Amable, ruega por él. Madre Admirable, ruega por él. Madre del Buen Consejo, ruega por él. Madre del Creador, ruega por él. Madre del Salvador, ruega por él. Virgen Prudentísima, ruega por él. Virgen digna de veneración, ruega por él. Virgen digna de alabanza, ruega por él. Virgen Poderosa, ruega por él. Virgen Clemente, ruega por él. Virgen Fiel, ruega por él. Espejo de Justicia, ruega por él. Trono de la Sabiduría, ruega por él. Causa de nuestra alegría, ruega por él. Vaso espiritual, ruega por él. Vaso digno de honor, ruega por él. Vaso de insigne devoción, ruega por él. Rosa mística, ruega por él. Torre de David, ruega por él. Torre de marfil, ruega por él. Casa de oro, ruega por él. Arca de la Alianza, ruega por él. Puerta del Cielo, ruega por él. Estrella de la Mañana, ruega por él. Salud de los enfermos, ruega por él. Refugio de los pecadores, ruega por él. Consuelo de los migrantes, ruega por él. Consoladora de los afligidos, ruega por él. Auxilio de los cristianos, ruega por él. Reina de los ángeles, ruega por él. Reina de los patriarcas, ruega por él. Reina de los profetas, ruega por él. Reina de los apóstoles, ruega por él. Reina de los mártires, ruega por él.
Reina de los confesores. Ruega por él. Reina de las vírgenes. Ruega por él. Reina de todos los santos. Ruega por él. Reina concebida sin pecado original. Ruega por él. Reina asunta a los cielos. Ruega por él. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por él. Reina de la familia. Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escuchadnos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto. Como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Forever in my heart. The moment that you left me, my heart was split in two. One side was filled with memories, the other side died with you. I often lay awake at night when the world is fast asleep and take a walk down memory lane with tears upon my cheek. Remembering you is easy, I do it every day. But missing you is a heartbreak that never goes away. I hold you tightly within my heart, and there you will remain. You see, life has gone without you. See, life has gone without you, but will never be the same. My husband, my angel, your battle is now over. No more pain, no more suffering. I still do not understand why this had to happen to you, but I am proud to say you are my husband. The greatest man I ever knew, now you are my angel. So spread your wings out wide, please wrap them around me. Whenever I'm feeling lonely, I will miss you until we meet again. Thank you. Good morning. Thank you all for being here to honor my brother, Miguel Quimo Chaparro. My name is Sean, and Miguel was my older brother. I know he'd be very happy to see you all guys, all of you guys here celebrating his life. Miguel loved his family above all, with some of the most important people in his life here with us today. His wife, Juliana, parents, Paulina and Eduardo, mother-in-law, Elvira, sister-in-law, Andrea, and nieces, Emma, Allie, and Maddie. Miguel was only 4 years older than I was, so I was fortunate to have been able to share many experiences with him growing up. As kids, we were roommates and often played and got into trouble together, including that one time where he jumped on my parents' bed and broke the bed and tried to fix it with masking tape. Needless to say, that didn't work out. We took karate classes together, we played soccer together, we were part of a swimming team, and also served in the Colombian military after high school. Growing up, he was always there for me. He was a protective and supportive big brother who kept calm, would always listen, offer advice, looked out for me, and always treated me well. He was always a positive and amazing role model, and I was very fortunate to have him growing up. Miguel followed his dreams and with great courage and commitment, and through hard work and dedication made his dreams a reality. He moved from Colombia to New York City with his wife Juliana and mother-in-law Elvira in 1999 to start a new life in a new country. It was a difficult move, but through hard work and perseverance, they made it work. They then moved to Alamosa in 2002, where he worked full-time while he pursued his college education, graduating in 2009 from Adams State University. He then worked in student services, first at Adams State University, then at Trinidad State College. He loved his job, he loved the people he worked with, and the students he met and helped throughout the years.
He really enjoyed working with international students, bringing cultures together and learning about other countries through the students he served. He would always take the time to stop and say hello and chat with everyone. He always maintained a positive and upbeat attitude, even through very difficult times. He was always looking out for the well-being of others and would try to keep help them out as much as he could. He always remained humble and kind. Miguel had a very special ability to reach out and connect with people in a deep and positive way, and he would always do that with a smile. Some would say it was a very contagious smile. He was always very active in the university and local community through various volunteering efforts, including community engagements, the Spanish Club, Pan American Day, student life activities. He also loved to travel and had the opportunity to visit several countries, including Spain, France, Italy, the Vatican, Canada, many of which were trips he organized with Juliana from the Spanish Club at the university. Miguel was a devoted husband and an amazing son, brother, uncle, and friend who always looked out for you and was always dedicated to helping others in a selfless way. Miguel truly loved life to the fullest, lived life to the fullest through simple pleasures. You know, he enjoyed spending time at home watching TV with his family and, of course, his beloved cats, Catsy, PDQ, and Graffito. He loved chatting with friends and family, snacking, going out shopping, going out for clothes shopping, and of course, more importantly, helping others, volunteering, and traveling. Although we all feel that Miguel was taken too soon from this world, I know that he lived a beautiful and fulfilling life, and he touched many people's lives and has changed the world for the better. I will miss my brother every day for the rest of my life and feel so lucky to have shared such incredible moments with him. We should all be thankful for knowing him and for his time on earth. I hope that everyone here today remembers all the fond memories they had with Miguel. He may be gone, but his memory will live on in us forever. Thank you. Let us stand, please. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanos, buen venida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana
mañana gloriosa, para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa Francia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y a la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanos, buen venida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol hará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Welcome to Sacred Heart Church. I'm Father Carlos Alvarez, pastor. We welcome you as we celebrate this Eucharist of Christian burial for our husband, our son, our brother, our uncle, our brother in the Lord, Miguel. At the beginning of this liturgy, as I blessed his mortal remains with holy water, it reminded us that he was claimed by Christ in his baptism. And so the prayer I said was, in the waters of baptism, Miguel died and rose with Christ. May he now share with him eternal glory. In the name of the Father, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, communion with the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant Miguel, who has fallen asleep in Christ, may be joyous to rise again through him, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. I now invite you all to be seated. A reading from the Book of Wisdom. The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem, in the view of the foolish, to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they were in peace, for if in the eyes of men indeed they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them, and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings, he took them to himself. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect. The word of the Lord. Thanks be to God.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En veredas praderas me hace recostar, me conduce hasta fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guías por justo sendero, por el honor de tu nombre. Y aunque camine por cadenas oscuras, nada temo, pues tú vas conmigo, tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa, preparas ante mí. Fuente de mis enemigos, preparas una mesa. Con perfume mi cabeza uniges y mi copa rebosas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompaña todos los días. Me acompaña todos los días de mi vida. Viviré por años sin término en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la segunda parte del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al entenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos. Pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio, y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale. Aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, porque es bueno y misericordioso. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Ale, aleluya,
Alleluia, Alleluia. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles away, and many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Les invito a sentar, por favor. Please be seated. Consider friendship. Consider long-time friends. I believe that Jesus, Martha, Mary, and Lazarus were friends for many years. I've had the privilege to live and study in the Holy Land for 6 months of my life. And based on study of Scripture and some of the data from Scripture, my personal belief is that Martha, Mary, and Lazarus were sons or son and daughters of innkeepers in Bethany, and that the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph, until Joseph's death, would visit Jerusalem, stay in Bethany 3 times a year for the high feast, and that at a young age these 4 young people struck up a friendship that endured throughout Jesus's short life. And so the shortest verse in the gospel comes from St. John, and it talks about the fact, and it's coming up just a little past what we read this morning, Jesus wept.
he wept at the death of his friend Lazarus. And so the gospel this morning speaks about the reality of resurrection. And resurrection was a very hotly debated topic. The Sadducees, one of the five main religious parties in the Jewish world at that time, did not believe in resurrection. The Pharisees did. And here Jesus affirms resurrection, and he affirms it in himself. As the second person of the Most Holy Trinity, as God and man, he is the author of life and the author of life eternal, which is resurrection. And so his statement to Martha is a statement to us. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, shall live. And so that's what gathers us in hope in the midst of sorrow for the death of our son, our brother, our husband, our uncle, our brother in the Lord, Miguel. We trust what we heard in our first reading, that his mercy is with his loved ones, his care is with his elect. That's true for Miguel. It's true for all the baptized. And so we look forward to the fact that even in our trials, our tribulations, our sufferings, that God is with us, caring for us, as he never stopped caring for his only begotten Son through his passion and death, and brought him to resurrection on the third day. And resurrection was the theme of our second reading in St. Paul's letter to the Corinthians. And what St. Paul proposed is that the more that we talk about resurrection, the more that we experience resurrection, the graces multiply. They multiply. And so that is why we are here, to pray for the immortal soul of this man that we loved, our husband, our son, our brother, our uncle, our brother in the Lord, and to have the sure and certain hope of resurrection for him and all those who have died in Christ by the grace of their baptism, the grace of confirmation, the grace to First Holy Communion, the graces of all the sacraments. Les invito a considerar qué es ser amigo. Ser amigo. Yo he tenido el privilegio de vivir, estudiar y orar en la Tierra Santa por seis meses de mi vida. Y debido a mi estudio bíblico como teólogo y lo que he estudiado de la arqueología y la cultura, antropología de la Tierra Santa, yo pienso que Lázaro, Marta y María eran hijos de los que tenían posada en el pueblo de Betania, y que tres veces al año daba posada a Jesús, su mamá María Santísima y su padre internado, Señor San José. Entonces eran amigos por mucho tiempo. En el Evangelio de San Juan escuchamos que Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Era tan fuerte su amistad, porque la Sagrada Familia hacía peregrinación a Jerusalén tres veces al año. Se hospedaba con los papás de Marta, María y Lázaro. Cuando ellos murieron, ellos eran los que corrían su posada. Esa amistad se ve en este evangelio que escuchamos, en lo cual Marta está de luto
por su hermano que ha fallecido hace 4 días. Jesús dice que yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no morirá, aunque mueran, nunca morirá. Él dice que Él es la resurrección y muestra su poder sobre la muerte en dar vida de nuevo al difunto Lázaro. Y Jesús también dice en el Evangelio según San Juan: yo no les digo esclavos o servidores, yo les digo amigos, porque los amigos, mis amigos, ya conocen a mí y la voluntad de Dios. Entonces estamos llamados a una amistad con Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es la vida y la resurrección. En la primera lectura de la Carta de Sabiduría, escuchamos que su cuidado es por sus seres queridos, su misericordia con los elegidos. Y es cierto, en cada tribulación de cada persona en el mundo, sea el mismo Tata Dios que no abandonó a su Hijo en el suplicio de la cruz, no nos abandone, ni abandonó a Miguel en su sufrimiento, en su muerte. Está con nosotros, por supuesto. Y en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, hablaba precisamente del tema de la resurrección, porque la resurrección nunca había ocurrido antes en la historia de la salvación. Pero Jesús resucitó. Él aplastó el pecado y la muerte por su muerte y su resurrección. Y esa es la buena noticia que da a la iglesia de Corintios y a nosotros reunidos esta mañana para rezar por nuestro ser querido Miguel. Entonces, hermanos y hermanas, estamos aquí con la esperanza firme de la resurrección para Miguel, para todos nuestros seres queridos, para que nosotros podamos mantener esa comunión con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que inició en el momento de nuestro bautismo, que vemos representado en el ciro pascual y en el palio blanco. Que en aquel momento Miguel era hijo de Dios, sigue hijo de Dios en esta jornada hacia la vida eterna. Los padres de la iglesia terminaron con un doxología que vamos a hacer en inglés. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please stand. Jesus said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live forever. Confident in this promise, this sure and certain hope given to us by Jesus,
We now lift our prayers for Miguel. In baptism, Miguel received the light of Christ. Scatter the darkness now and lead him over the waters of death. Lord, in your mercy, hear our prayers. Our brother Miguel was nourished at the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. Lord, in your mercy, hear our prayers. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. Lord, in your mercy, hear our prayers. Those who trusted in the Lord now sleep in the Lord. Give refreshment, rest, and peace to all those whose faith is known to you alone. Lord, in your mercy, hear our prayers. The family and friends of Miguel seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that comes from grief. Lord, in your mercy, hear our prayers. We are assembled here in faith and confidence to pray for our brother Miguel. Strengthen our hopes that we may live in the expectation of your Son's coming. Lord, in your mercy, hear our prayer. Dios Padre, sanador de almas, escucha nuestras súplicas por nuestro hijo, nuestro marido, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro hermano en el Señor, Miguel, para que él experimente su misericordia y la gloria eterna de su resurrección por medio de Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amen. Invite you to be seated, please. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares, llevándole a mi morena mis contentos y pensares. Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía. Mi bea guadalupana, causa de nuestra alegría. En mis horas de tristezas, en las penas de la vida, a ti vuelvo yo mis ojos, madrecita tan querida. Y tú me llenas de gracia y me colmas de favores. Me tratas cual pequeñito y destierras mis dolores. Quisiera tu pobre gente en este mundo traidor, sin su madre morenita que lo cuida con amor. Bendígame cada día esas tus manitas bellas y cúbreme con tu manto azulado y con estrellas. De Jerusalén la gloria, de tu pueblo la alegría, la hora de nuestro pueblo eres tú, Virgen María. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantaré, llevándole a mi morena mis contentos y pensaré.
Aquí vengo a saludarte, Virgen Santa Madre mía. Mi bella guadalupana, causa de nuestra alegría. En mis horas de tristezas, en las penas de la vida, a ti vuelvo yo mis ojos, madrecita tan querida. De Jerusalén la gloria, de tu pueblo la alegría. La hora de nuestro pueblo eres tú, Virgen María. Honor, hermanos y hermanas, que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Miguel. Y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador, lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. In him, the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, heaven are full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna in the highest, Hosanna en el cielo. I invite able-bodied Catholics to kneel, and everyone else may be seated. Invito a los católicos de cuerpo sano y fuerte hincarse, los demás pueden sentarse. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become for the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread,
and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Por tu cruz y resurrección, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, nos has salvado, Señor. By your cross and resurrection, you have set us free. You are the Savior, you are the Savior of the world. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Miguel Arcángel, Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de nuestra diócesis, y todos los santos, por cuyo intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Miguel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
allá enjuagarás las lágrimas de nuestros ojos. Porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Jesus said, I am the resurrection and the life. On the sacred altar, on the Eucharistic table, Jesus offers us his body, his blood, his soul, his divinity. The opportunity for a life of grace now and the promise of eternal glory. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Again, I invite able-bodied Catholics to kneel. Everyone else may be seated. Pope Emeritus Benedict XVI wrote, and then he shared this same narrative with us when he came to the United States in 2008. He said that if you look at the stained glass windows of the Catholic Church, from the outside, they're leaded and broken and unappealing. But if you step into the church,
with the gift of natural sunlight that we usually have here in Alamosa. Those same windows are beautiful, inspiring, a gift. And so it is to be a member of the Catholic Church. The sacrament on this altar is reserved for Catholics. If you're not able to receive Holy Communion today, for whatever reason, I encourage you to come forward to receive a blessing. With your right fingers on your left shoulders and your left fingers on your right shoulder, this is a sign to me that you wish to receive a blessing and to offer that blessing as a spiritual communion for the soul and the happiness of Miguel eternally. Catholics receive Holy Communion as they did before the pandemic hit almost 15 months ago now. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Let perpetual light shine upon him with your saints forever, for you are merciful. Eternal wrath grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him with your saints forever, for you are merciful. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, bendita eres tú
entre todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, tú que siempre has sido guía, ora siempre por nuestras vidas, unidas hoy en este día. Ave María, usa también en mi alegría. Sabes bien, oh madre mía, que en el amor se da la vida. Dichosa eres tú por haber creído que se cumpliría la palabra de Dios. Ave María, tú que siempre has sido guía, ora siempre por nuestras vidas, unidas hoy en este día. Ave María, usa también en mi alegría. Sabes bien, oh madre mía, que en el amor se da la vida. Ave María, Ave María, Ave María. Tú has venido, gloria, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that strengthened by it, our brother Miguel may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Before we go our separate ways, let us take leave of our brother Miguel.
May our farewell express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet him again when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren y los santos y los mártires también. Que los ángeles en coro te reciban en la vida santa de Jerusalén, y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. Que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven ante el trono del Señor. Que los mártires y santos te bendigan y te dé la vida eterna el Señor. Que los ángeles en coro te reciban en la vida santa de Jerusalén, y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. Que los ángeles del cielo te encuentren y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren y los santos y los mártires también. Oremos. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Miguel, in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon Miguel in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever. We ask this through Christ, our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Damos gracias a Dios. La misa terminada, podemos ir en paz. Damos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amancian mi barrio. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa mis ojos están. Hoy, Señor, te damos gracia por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos.
Tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevan los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brillando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amancian mi barrio. Mi alma es tu alento divino. Tu sonrisa en mis ojos están. Hoy, Señor, te damos gracia por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.